Hola, mis amigos, ya estamos aquí de regreso con ustedes. Vamos a preparar un rico atole de guayaba. Vamos a ver sus ingredientes. Vamos a utilizar 6 guayabas para 2 litros de agua. Vamos a utilizar también maicena, 6 cucharaditas, y canela. Azúcar también al gusto. Aquí ya lavé las guayabas y las estoy partiendo para que las muela enseguida. Ya tengo también preparada la olla de agua, los 2 litros. Y enseguida vamos a licuar. Aquí ya tengo la maicena. Le puse agua para que se haga líquida. Y vamos a comenzar con el procedimiento. Aquí ya tengo los 2 litros de agua tapaditos. Y enseguida le vamos a poner la canela. La canela es de este tamaño. Si quieres, la puedes partir en cachitos o la puedes partir a la mitad. Le vamos a poner enseguida la maicena. Tenemos que ser constantes en su movimiento porque si no se pega por la parte de abajo. Esto, como te lo vuelvo a repetir, lo tenemos que volver a estar moviendo constantemente porque si no se pega la parte de abajo y vas a ver a quemado. Le iba a poner esta tapadera, pero no porque va a empezar a hervir la maicena y entonces se nos va a derramar y eso sí va a ocasionar un desastre. Vamos a ponerle la leche condensada, que sea completa. La vas a poner completa. Y ahora sí, enseguida seguimos meneando. Aquí ya vamos a ponerle el agua ya porque ya hirvió. Se tiene que dejar hervir bien la maicena. Ya que ya le vamos a poner la guayaba. La vamos a colar. ¿Por qué? Porque obviamente que la licuadora no tritura los huesitos. Entonces vamos a evitar estar colando el atole para que no tengamos que comer los huesitos. Este atole es muy bueno para las personas que les da mucho frío. Y también les sirve para la gripe. También, obviamente, para esta temporada de fríos es calientito, calientito este atole. Es bien fácil y bien sencillo de realizar. Aquí le puse un poquito de agua a la licuadora para que se vaya toda la frutita y no se quede nada. Vamos a dejar hervir y mover, mover, mover para que no se nos queme el atole. Miren, aquí lo tenemos, ya empieza poco a poco a agarrar su consistencia. Tiene que quedar un poco más espeso. Y tiene un gran sabor a guayaba. Con su canelita y el azúcar se la vas a poner a tu gusto. Miren, aquí ya está subiendo, es la leche y la maicena. Están haciendo su función. Esto va a quedar bien delicioso, de verdad, es riquísimo. Miren, ya en un momento más está esto listo. Aquí le estoy poniendo el azúcar y se la voy a poner a mi gusto. Ustedes le pueden poner el azúcar que ustedes deseen. Listo, ya está.
Ahora, miren, aquí está. Ya está listo para beber. Y muy nutritivo aparte de todo y sencillo. Yo les invito a que se suscriban a este canal. Si te gusta, dale un dedito arriba, comenta. En la parte de abajo del video te voy a dejar enlaces si gustas verlos. Habrá algo que te pueda interesar. Un saludo a todas las personas que están viendo este videito. Muchos saludos. Y de verdad les deseo mucha salud. Ustedes saben que un cambio de alimentación es bueno para el ser humano. Nos vemos. Hasta pronto.